Valorar el agua es valorar la vida. El agua potable es producto de varias horas de trabajo de nuestro personal técnico y operativo. Invertimos en la adquisición y mantenimiento de equipos e insumos para la potabilización. Con el trabajo diario de maquinaria y a través de nuestro laboratorio, monitoreamos constantemente la calidad del agua. Haz tu parte, cuida el líquido vital y cumple con tu responsabilidad. EMAPA somos todos. Muy buenos días, amigos de Imbabura en Línea. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Emisión de día jueves 27 de octubre del año 2022. Próximos a finalizar este décimo mes del año. Imagínese usted cómo ha pasado el tiempo. Pues estamos próximos inclusive ya a empezar a vivir la Navidad, aunque tenemos el feriado de difuntos la próxima semana. A propósito, hay un feriado entre semana que va a comenzar el día jueves. Se recorre, será día 3, 4, jueves 3, viernes 4 y luego tenemos un feriado de 4 días. Así que hay que estar muy pendientes de ese tema. Gracias por ser parte de este proyecto de periodismo digital independiente en esta jornada de día jueves, una mañana agradable, muy bonita, a diferencia de los días anteriores donde se presentaba la ciudad de Ibarra muy fría. Ahora, pues, la situación es diferente, la situación es mucho más agradable, por lo menos en estas primeras horas del día. Ya vamos a ver más adelante cuál es la proyección del clima para esta jornada de día jueves, precisamente aquí en la provincia de Imbabura. No se olvide, estamos en vivo a través de nuestra cuenta de Facebook Live. Por favor, comparte esta transmisión para que más personas puedan tener la posibilidad de informarse de manera adecuada al inicio de esta mañana, cuando marcamos 6 de la mañana con 40 minutos, 6 de la mañana con 40 minutos. Revisemos inmediatamente cómo se proyecta el día de hoy el clima para la provincia de Imbabura. Vamos inmediatamente con información del clima y luego estaremos revisando cómo se encuentra el tráfico en la ciudad. Ahí tenemos, hoy tendremos lluvia, por lo menos así se pronostica, con tormenta eléctrica en algunos momentos. La máxima será de 22 grados centígrados para este día jueves, la mínima es 11 grados centígrados. Hoy en este instante tenemos una temperatura de 14 grados centígrados. Habrá lluvia el día de hoy, como sucedió el día de ayer, así que tome las recomendaciones y las precauciones necesarias para esta jornada, porque se prevé lluvias para este día en la provincia de Imbabura y en la ciudad de Ibarra. Revisemos cómo se encuentra el tráfico, la movilidad en esta mañana en la provincia de Imbabura, específicamente en la ciudad de Ibarra. Vamos inmediatamente a revisar cómo se encuentra la movilidad en nuestra ciudad en este día. Ahí tenemos, pues, por el sector de la avenida Cristóbal de Troya, hay un tráfico moderado. Cuando marcamos las 6 de la mañana con 42 minutos, hay un tráfico moderado en este sector de la avenida Cristóbal de Troya. Vamos a alejar un poco más. Es el único tramo que presenta novedades, un poco de intensidad a esta hora. Esto es en la avenida Cristóbal de Troya, en las intersecciones de la avenida Fray Vacas Galindo, por el Hospital San Vicente de Paúl, aunque prácticamente ese tráfico moderado comienza desde el Redondel de la Madre, así que tome las precauciones necesarias. Si sale y tiene que circular por este sector, a esta hora es el único sitio donde existe un tráfico un poco moderado. A lo largo de la avenida Cristóbal de Troya, prácticamente desde el Redondel de la Madre hasta el Hospital San Vicente de Paula. Así que tome las precauciones necesarias, tome vías alternas para evitar inconvenientes y sobre todo tardanzas si tiene que dirigirse a algún lugar a esta hora. 6 de la mañana con 42 minutos, 6 de la mañana con 42 minutos. Vamos a iniciar con las entrevistas y damos la bienvenida al señor Javier Insaurralde, él es mentor experto en temas de políticas, pero en entornos digitales. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bienvenido a Imbabura en Línea. Buen día, muchas gracias. ¿Cómo están por ahí? Muy bien, muchas gracias. Un gusto tenerle con nosotros. Bueno, estará presente aquí en la ciudad de Ibarra generando una serie de capacitaciones, lo tenemos entendido, pero nos gustaría saber su conocimiento y sobre todo porque estamos viviendo un proceso electoral aquí en el país, aquí en el Ecuador,
Y claro, es un proceso electoral que tendrá una característica muy diferente a lo que se ha vivido en años anteriores, donde el entorno digital quizás sea más protagonista de lo que fue la última campaña y lo que ha sido las últimas campañas. ¿Qué pasa? Sí, claro, a ver. La digitalidad vino a quedarse y por supuesto que como cualquier herramienta que funciona, la gente la quiere usar. Y como todas las herramientas, hay gente que las sabe usar, hay gente que las usa más o menos y hay gente que las usa bien. Entonces esto trajo un nuevo modo de hacer política, especialmente durante la pandemia. Quienes más pudieron entender el territorio digital, bueno, pues más conectados con la gente, más cercanos a la gente estaban. La realidad es que el lenguaje cambió y todos los que estamos mediados a través de, bueno, esto, por ejemplo, ¿no? Que es un medio digital, es decir, usted lo sabe muy bien, usted sí lo sabe usar, por eso tiene este programa, y entenderá que llega a gente absolutamente diversa, a gente que antes no se llegaba, es decir, hoy mi abuelita con un televisor tal vez no lo ve, entonces, bueno, entendemos que no es más para mi abuelita, que es para la persona que entiende esta plataforma, ¿no es cierto? Y en ese contexto, dentro de este entendimiento de la plataforma, vemos que los políticos han proyectado su participación electoral, pero resulta que una cosa es estar presente en entornos digitales y otra cosa es saberlo manejar. Claro. Y a nivel político, ahí me parece que hay una deficiencia. Sí, claro, porque, a ver, empiezan estas situaciones como tal campaña estuvo buena en TikTok de tal político, y la verdad es que ponemos a nuestro candidato a bailar y eso en realidad no está bien. Entonces, ese es el ejemplo más claro de todos. No cualquiera quiere ponerse a bailar o ver a su candidato bailando, ¿bien? Es decir, probablemente usted y yo hayamos ido a algún cumpleaños de alguien y hayamos tomado alguna copa de vino y hayamos hecho el ridículo en alguna cosa, pero si nosotros lo hacemos acá en este momento quedaría feo, ¿no es cierto? ¿Y cómo? A ver, partamos desde el hecho de que si bien vivimos un entorno digital, la pandemia proyectó de mejor, como decía, de mejor forma el tema del manejo y la presencia y el consumo de contenidos digitales, pero a nivel político, ¿cuál debería ser la estrategia, si cabe, o la visión en torno al uso de los contenidos digitales? Usted ha señalado, bueno, hay un estudio que dice que lo que busca la gente en entornos digitales es autenticidad. Si yo nunca bailo y me hago un TikTok bailando, no soy auténtico, y eso se nota a nivel político. Exactamente. A ver, la gente, como en todo en la vida, los valores escasean. Y la verdad es que uno tiene que hacer las cosas bien. Si uno hace las cosas bien y se preocupa, es decir, usted me imagino que querrá llegar a la gente y para llegar a la gente tendrá que saber que quiere oír del tránsito, que quiere oír de determinadas cosas. Entonces, la realidad es, si el político se preocupa específicamente por lo que la gente quiere saber, entonces la red social lo acerca. Si el político se pone egoísta y dice, usted míreme a mí porque usted es un ciudadano de a pie y yo soy importante, míreme, entonces ahí es donde se genera la distancia. Perdón. Sí, y esa distancia, ¿cuán perjudicial puede ser cuando no se maneja, cuando se puede ampliar, cuando no se conoce el entorno digital, me estoy refiriendo en temas políticos, y se lo utiliza o mal lo utiliza? Y vamos a entender esto como muy sencillo, ¿no? Sí, si yo digo algo lindo, eso lindo va a amplificarse y va a ser escuchado por más personas. Si yo digo algo feo, va a escuchar más gente. Entonces, la realidad es que cualquier político que no tenga una asesoría de imagen, de dicción, de autenticidad, como dicen esto, ¿no? Porque también sucede que dice, mire, las encuestas que usted tiene, en vez de que hablar de usted, hablar de tú. Entonces yo ahora te empiezo a tutear y empiezo a hablarte así, y la verdad es que no soy yo, es lo que te planteaba recién. Entonces, bueno, la idea es, si yo puedo utilizar una red social de manera que me preocupe por el otro, y entonces la red social va a notar, va a dar eso a entender y me va a permitir acercarme a mi gente. ¿Cuáles son las redes sociales en este momento que mejor posicionan una estrategia política? No existe una red social específica, digamos, son territorios diferentes.
Y por eso la dificultad es que son idiomas diferentes. Digamos, si nosotros fuéramos a Francia, hablaríamos un idioma, acá estamos hablando otro, e incluso nosotros que estamos en la diferencia entre Ecuador y Argentina, que hablamos el mismo idioma, no es lo mismo el lenguaje. Es decir, acá hay el man, el pana, y la realidad es que, digamos, son palabras que, si bien están dentro del mismo idioma, no las entendemos. Y lo mismo sucede cuando yo me paso de Facebook a Instagram o a TikTok. Entonces, entender que si yo quiero ir a hablar español a TikTok, entonces, como buenas, son todas buenas. Lo que pasa es que mi tía Carlota no está en TikTok. Entonces, la realidad es, ahí hay un segmento específico. Es decir, yo tendría que hablarle a la gente en un idioma, en TikTok, para engancharme, poder llegar a los jóvenes, y tal vez con Facebook a mi tía, pero no quiere decir eso, no quiere decir que yo, como me manejo con los chicos, tengo que bailar, sino que tengo que hablar y ser como soy, nada más que diciéndole a esa parte de la sociedad, respondiendo a las necesidades de esa parte de la sociedad. Si usted supiera lo que está pasando aquí en la provincia de Imbabura en temas de estrategia, entre comillas, digital, se asustaría, porque realmente hemos visto cosas impresionantes e inverosímiles en torno a esta distorsión en el manejo de redes sociales. Hablamos de lo digital. Mucha gente dice, bueno, ¿y qué pasa con lo offline? Es decir, los medios tradicionales. ¿Hay que descartarlos totalmente una estrategia política? No, no, por supuesto que no. Hay que seguir haciendo un folleto en mano, hay que seguir haciendo cartelería en vía pública, hay que seguir haciendo lo que... Bien. La realidad es, está claro a ver, vamos a ser francos en este sentido. Es decir, el offline, especialmente en las zonas rurales, especialmente en las zonas indígenas, especialmente en lugares donde la gente, por ejemplo, no tiene acceso a la tecnología. O no hay cobertura de internet. Ahí no hay digitalidad que resuelva, ahí es a la vieja usanza, como toda la vida, ir personalmente. Lo que pasa es que si yo voy a hacer el encuentro personal, y esto yo lo puedo capturar de una forma que relate lo que yo hice, y no diciendo, miren, yo no estoy haciendo nada, estoy trabajando, no estoy rindiéndole cuenta a usted, estoy contándole lo que me pasa, estoy contándole que me preocupa de verdad este pedazo de tierra que no tiene wifi. Entonces la cosa cambia. Pero en realidad, yo le soy franco, el asesor político en general, primero que no hay gente que haga todo. No es lo mismo un estratega que un digital, que alguien que hace territorio, que alguien que hace control electoral. Entonces, si hay alguien que dice que hace todo, es porque en realidad no va a hacer nada. En Argentina le decimos a la frazada corta: si me tapo la cabeza, me destapo los pies. Y si me tapo los pies, me destapo la cabeza. TikTok se ha convertido en un referente interesante porque el algoritmo es muy fácil, permite una viralización de los contenidos y también porque aquí en el Ecuador pasó un fenómeno muy interesante. Hubo un candidato que comenzó con un 3% de proyección electoral y terminó con el 21% en el cuarto lugar y lo apostó mucho a TikTok. Hoy todo el mundo hace TikTok. Mire, la realidad es la siguiente: se pone de moda. Entonces, TikTok tiene un algoritmo diferente. Es decir, si nosotros hoy tomamos Instagram y tomamos Facebook y vemos quiénes son las personas con más seguidores, lo vamos a entender fácilmente. Está, no sé, Kim Kardashian, están algunas celebridades, algunos artistas, ¿sí?, que conocemos todos. Si yo le digo a usted que agarre los 10 personajes de TikTok más vistos, yo creo que usted no conoce ni uno. Entonces, TikTok tiene un algoritmo absolutamente diferente. De hecho, nosotros, cuando lo aplicamos a empresas, utilizamos TikTok. A ver, ¿cómo funciona? TikTok va mostrándome incluso las cosas que yo no quiero. Vamos a suponer que usted y yo ahora somos amigos de Facebook, ¿no? Porque es protocolar. Pero en realidad, después usted no mira nunca lo que yo hago, ¿no? Y yo no miro nunca lo que hace usted. Entonces, Facebook no me pone las noticias suyas. Porque Facebook entiende que yo soy amigo. A ver si se corta. ¿Me están escuchando? Sí, lo estamos escuchando. Sí, hay un poco de A intermitencia, ver. pero sí lo estamos escuchando bien. Ahora sí. Entonces le decía, digo, Facebook entiende que para que yo siga conectado en la red no me tiene que mostrar algo que no me interesa. Entonces no me lo muestra. En cambio, TikTok va probando y va poniendo contenido que yo quiero ver o no, lo va probando, es otro algoritmo distinto. Entonces en TikTok, si yo pongo una pieza,
lo va a mostrar en un montón de segmentos distintos. Y si a la gente le gusta, lo va a volver a mostrar. ¿Bien? Entonces, esto nos permite saber que si hacemos de verdad una pieza buena, tal vez este candidato que usted me dice haya hecho una pieza buena de TikTok que se logró viralizar. Y eso está buenísimo porque ya incluso no tiene que ver ni con la cantidad de dinero que yo ponga, tiene que ver con verdaderamente hacer las cosas bien de manera genuina. Temas muy importantes, interesantes. Precisamente estará aquí en la ciudad de Ibarra o está aquí en la ciudad de Ibarra para un evento. Me gustaría comentar sobre el evento, qué temas se van a tratar y cuándo se va a realizar. Bueno, el evento se va a realizar hoy a las 15 horas en el Patronato Provincial Imbaura. Vamos a hablar de territorio digital, vamos a hablar un poco de todo esto que charlamos acá en profundidad. Y lo que vamos a hacer, que es muy interesante, es más allá de dar el contenido y mostrar lo que nosotros hacemos de manera internacional, es decir, nosotros con nuestras estrategias digitales llegamos a 26 países. Entonces, la idea es poder dar cuenta de esa experiencia, de qué aprendimos para que se pueda utilizar. Y además del contenido, vamos a dar un espacio justamente para que se hagan las preguntas que quieran, para poder hablar específicamente de lo que quien nos venga a ver necesite. Invitamos, por supuesto, a todos los políticos, a todos los asesores políticos y a todos los que tengan que ver con la comunicación política y la comunicación digital para que puedan aprovechar estas técnicas nuevas. Invitemos entonces, es un cupo limitado, me decía. ¿Tiene un costo esta capacitación, esta formación? Sí, tiene un costo, pero es muy pequeñito, estamos hablando de $20. Y así que no, la idea es que todo el mundo pueda venir. ¿Cuántos cupos? Porque me decía que hay cupos limitados. El auditorio creo que tiene una capacidad para 70 personas. De todas maneras, todos los que quieran son bienvenidos. No hay inconveniente en ese sentido. Muy bien, quiero agradecerle por comentarnos y lógicamente que los interesados, no solamente el tema político, porque también a nivel comercial hay un interés por explorar las redes sociales y los efectos de las redes sociales, así que es una muy buena oportunidad ser el día de hoy en el edificio del Patronato Provincial del Gobierno Provincial de Imbabura a partir de las 15 horas. No se pierdan, Javier Insaurralde presente aquí en la ciudad de Ibarra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Un gusto. Así que ya lo saben, los políticos que quieren realmente utilizar de manera adecuada las redes sociales, TikTok sobre todo, acudan sus asesores, porque esto no es cuestión de saber abrirse una cuenta de TikTok y ver qué subo. Hay que tener el criterio, hay que entender la estrategia, hay que saber el por qué y el para qué, pero lo más importante, entender el quién, y todo eso será parte de esta formación que van a recibir esta tarde en el Patronato del Gobierno Provincial. No se lo pueden perder, así que invitados todos. Nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con más en esta emisión de Imbaura en Línea Noticias, jornada de día jueves. Parece que el cielo se está encapotando otra vez. Parecía que iba a estar un día maravilloso, totalmente despejado, pero la cosa está cambiando. Ya dijimos, hay proyección de lluvia, pronóstico de lluvia, y también pues un poco de tormentas eléctricas. Así es la proyección del día de hoy. Así que lleve su chompa, lleve su paraguas, una bufanda, porque también las enfermedades respiratorias se están haciendo presentes, no necesariamente el COVID, pero sí las faringitis, los problemas de garganta, etcétera, etcétera. Sí, lo tradicional en este cambio de clima. Volvemos enseguida. Valorar el agua es valorar la vida. El agua potable es producto de varias horas de trabajo de nuestro personal técnico y operativo. Invertimos en la adquisición y mantenimiento de equipos e insumos para la potabilización. Con el trabajo diario de maquinaria y a través de nuestro laboratorio, monitoreamos constantemente la calidad del agua. Haz tu parte, cuida el líquido vital y cumple con tu responsabilidad. EMAPA somos todos. Estamos de vuelta, seguimos con más en esta emisión de Imbaura en Línea Noticias. Mañana de día jueves 7 de octubre, 6 de la mañana con 58 minutos. Seguimos revisando el tráfico y cómo es el tránsito en la ciudad de Ibarra. Porque claro, es la hora donde salimos a dejar a nuestros niños al colegio, donde nos dirigimos a nuestros trabajos, instituciones educativas como la Universidad Técnica del Norte, que recibe a sus estudiantes a las 7 de la mañana. Y vamos a observar cómo se encuentra el tráfico. Sigue en el sector, prácticamente todo está fluido hasta ahora.
excepto en este sector de la Rafael Troya, en la ciudad de Ibarra, en la intersección con la calle Olmedo. Hay un tráfico muy, pero muy intenso. Cuando marcamos 6 de la mañana con 58 minutos, precisamente ahí lo tenemos. Este es el sector de la Rafael Troya, entre Sánchez y Cifuentes y Rafael Troya, entre el sector de Olmedo, hay un tráfico intenso a esta hora, así que maneje con precaución. Y bien, ¿cuál es la información? ¿Cuáles son las noticias que marcaron la jornada del día de ayer y que de alguna manera proyectan para este día? Nosotros le contamos. Esto es lo que compartimos nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook en imbauraenlinea.com. No se olvide, esa es nuestra nueva cuenta de Facebook en imbauraenlinea.com. Así se llama. Clique así en nuestro buscador y ahí puede encontrar. Primero, la Universidad Técnica del Norte y los representantes de transporte urbano de Ibarra firmaron un convenio con el objetivo de ampliar los horarios o los turnos del transporte urbano en la ciudad. No nos olvidemos que prácticamente luego de la pandemia, las actividades académicas han retornado como tradicionalmente venía realizándose antes de la pandemia. Es decir, hay actividades que se desarrollan hasta las 8 o 9 de la noche en la Universidad Técnica del Norte. Sin embargo, claro, el sector de la transportación por la pandemia tenía horarios no tan amplios como los tenían antes de la pandemia. La gestión del rector de la Universidad Técnica del Norte, doctor Miguel Naranjo, con los representantes de las cooperativas San Miguel de Ibarra y 28 de septiembre, permitió y posibilitó que nuevamente se comprometan las empresas a ampliar sus turnos para que los jóvenes pues, puedan tener, lógicamente, la posibilidad de trasladarse y transportarse de manera segura hacia sus puntos, según se ha podido señalar y dentro de lo que es precisamente la estrategia. También hay otro tema importante que se refiere al hecho de la seguridad. El rector de la Universidad Técnica del Norte también pues hizo la gestión con la Policía Nacional con el objetivo de que exista una mayor presencia de miembros de la policía para el resguardo de la seguridad de los estudiantes que lamentablemente se ven afectados por robos. Vamos a otra noticia importante que se generó a través de imbauraenlinea.com, nuestro fanpage. Existe un presupuesto de 24 millones de dólares. Sí, en el norte invertirá 24 millones de dólares en temas de desarrollo en diferentes comunidades con el objetivo de mejorar la situación en torno a lo que es precisamente la electrificación. También el gobierno provincial de Imbabura cumplió, hizo una inversión importante en la unidad educativa Presidente Velasco Ibarra para mejorar sus instalaciones. Es una inversión que permite mejorar la calidad de vida de los estudiantes y recibir sobre todo espacios adecuados para lo que es precisamente el tema de educación, que es bueno que las instituciones estén trabajando en ese tipo de situaciones. También se entregan obras de mantenimiento precisamente dentro de lo que es esta situación en torno al mejoramiento de la educación. Así que ya lo sabe, más noticias, ingrese a nuestro fanpage de Imbabura en línea para que pueda conocer novedades importantes. No se olvide, imbabureenlinea.com es el fanpage en el cual estamos emitiendo. Gracias por ser parte de este proyecto de periodismo digital independiente. Vamos a seguir con información y vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Richard Domínguez. Un gusto. ¿Qué dice mi estimado Fabricio? Un gusto verle. Un abrazo a la distancia. Un No sé gusto reencontrarnos a los tiempos a propósito. si a los años, mire, pero aquí estamos. La amistad siempre prevalece y quiero felicitarle por toda la labor de comunicación que usted hace en beneficio de toda la provincia de Imbabura, mi estimado Fabricio. No, y sin duda, conversar con José Domínguez, hablar con un referente de la comunicación radial aquí en la provincia de Imbabura de muchísimos, de muchísimos, de muchísimos años, ¿verdad? Sí, estamos muchos años ya. La Lo mayor parte recuerdo. nos hemos pasado en el mundo de la radio, en el mundo de la comunicación. Nos picó ese bichito desde que teníamos 15 años y, dando gracias a Dios, todavía estamos dándole guerra. Le comento una anécdota. Yo lo escuchaba cuando trabajaba en Radio Bocú. Estaba en Quito y Radio Bocú llegaba a Quito. Recuerdo en esas épocas, una de las primeras radios ibarreñas que llegaba a Quito y ahí Richard Domínguez era la voz principal. Tuvimos oportunidad también de trabajar en Quito en algunos medios de comunicación, en televisión,
Y uno de nuestros sueños siempre fue ser parte de un medio, tener un medio y la dificultad que era antes, usted se imagina, mi estimado Fabricio, pero cumplimos ese sueño, ¿no? Y estamos con nuestro medio ya cumpliendo 36 años, el cual lo Así estamos es. viviendo. Y precisamente en ese contexto hay eventos musicales, hay un evento este fin de semana. Sí, mi estimado Fabricio, sabe que hemos preparado este concierto reuniendo a grandes figuras. No es un poco fácil reunir a grandes talentos como son el grupo Zairo. El grupo Zairo lo vimos crecer precisamente a los inicios de la carrera de estos muchachos hace 32, 33 años, cuando Radio Bocú también estaba dando sus pequeños pininos. Fuimos uno de los primeros representados en concierto acá en la ciudad de Ibarra. Esta gente ha crecido, igual que Radio Bocú, y estamos hoy pues para recordar aquellos momentos con el grupo Zairo. Tenemos también la presentación de un grupo que nació en el año 1971 con Gustavo Pacheco, el grupo Bodega. Hay que tomar en cuenta que estos grupos son creadores de canciones, no son únicamente que cantan covers, sino que ellos son que interpretan sus éxitos como Israel, por ejemplo, quienes sabemos de música, conocemos la historia del grupo Israel, conocemos la historia de Franklin Villegas, el grupo Caravana, que también estará presente en este gran concierto. Son cuatro grupazos que estarán también acompañados por un grupo que hace cover, que se llama el grupo Freak Show de la ciudad de Quito. Ellos hacen cover de las mejores bandas que hay en clásicos. Y mire, le cuento, mi estimado Fabricio, que nosotros hemos formado una banda con los mejores músicos ibarreños, porque todas las bandas de Ibarra querían participar. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a sacar un miembro de cada banda y formamos una banda que se llama 36 Revoluciones, quienes estarán abriendo el telón del espectáculo 36 Revoluciones este próximo día sábado a partir de las 8:30 en punto de la noche en el Coliseo Luis León Blanco, al cual le invito a su audiencia, a usted personalmente, para disfrutar juntos de este gran espectáculo, Fabricio. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este concierto? ¿Perdón? ¿Cuál es el objetivo de este concierto? El objetivo de este concierto, primeramente, es celebrar los 36 años de Radio Bocú y hacerlo con la gente que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Nuestra misión no es obtener réditos económicos, nada por el estilo. Y vamos a poner un gancho en donde dos personas estarán entrando con un ticket hasta las 8 de la noche. Esperemos que todos estén ahí presentes para disfrutar de una tarima 360. Vamos a ubicar la tarima en el centro del escenario, en donde vamos a que toda la gente ocupe el coloso de la avenida Jaime de Avellaneda en todos sus lados y presentar pantallas y colorido, porque ya vimos ya en la Expo Lagos una tarima excelente. Entonces nosotros no nos queremos quedar atrás y queremos superar estas expectativas, Fabricio. ¿Cuál es el costo de la boleta para el ingreso al concierto? Bueno, tenemos la general, $10, 15 la preferencia, 20 la zona VIP y 25 lo que es el Bocú Pax, que es ya muy cerca al escenario, muy cerca a los artistas. Es la zona más privilegiada en donde estarán los medios de comunicación, mis compañeros que me han dado la oportunidad de extender la comunicación a toda la gente que sigue los diferentes medios acá en la provincia de Imbabura. En el tema logístico, el tema de seguridad, ¿cómo se ha planificado para garantizar ese tema que también es importante en este tipo de espectáculos musicales? Por supuesto, al ser un evento familiar en donde no se estarán expendiendo bebidas alcohólicas, en donde no se estará permitiendo el cigarrillo, nosotros hemos garantizado la seguridad con dos compañías de seguridad, en donde ellos tendrán su detector de metales. No vamos a permitir que ingresen jóvenes con correas, con hebillas muy pronunciadas. Igual estaremos viendo que no ingrese ningún tipo de licor. Estaremos con la colaboración de la policía. Realmente un espectáculo que lo vamos a poner cámaras dentro del Coliseo, cámaras de seguridad, para que sea captado toda clase de anomalías. Aparte de que les vamos a dar a los señores de seguridad las respectivas cámaras individuales para que estén alrededor, todo vigilando.
Y yo creo que la seguridad no habrá ningún inconveniente porque lo primero que nos hemos preocupado es de la seguridad, Fabricio, para que este evento se desarrolle con todas las medidas de seguridad y por supuesto no haya ningún tipo de anomalías. Es por eso que ya nos han extendido el permiso respectivo en la intendencia, luego de que cada miembro de los de seguridad tienen ya su seguro de vida y su título y todo eso, entonces garantizamos un espectáculo con toda la seguridad al caso, así es que no se preocupen, que nosotros les estaremos velando y cautelando toda la paz y la tranquilidad en este evento. Señor Domínguez, entonces invitemos a la ciudadanía de la provincia de Imbabura que sea parte de este espectáculo, de esta conmemoración por esta trayectoria de Radio Bocuy y que sobre todo disfrute este marco musical que sin duda será muy atractivo y que hará vibrar a más de una persona este día sábado. Muchísimas gracias, Fabricio. Amigos televidentes, seguidores de Imbabura en línea, queremos invitarles para que estén presentes este próximo día sábado, 29 de octubre, estaremos celebrando el concierto 36 Revoluciones. Quiero invitarles para que se acerquen y compren sus entradas con tiempo en la Juana Tabarín y Juan Francisco Bonilla esquina. Esto es en RD Technology. También estamos expandiendo en la Hormiguita de Oro, en la Obispo Mosquera, en John Lennon's Bar, que está muy cerca del estadio. Adquieran con tiempo sus entradas porque este será un espectáculo que quedará marcado en su mente y sobre todo en su corazón. Soy Richard Domínguez y para mí es un gusto estar con usted, Fabricio. Quiero agradecerle por esa apertura que nos ha dado. Queremos invitarle, hacerle la invitación personal para que esté presente en nuestro lanzamiento que lo haremos en John Lennon's el día de mañana, a partir de las 4 de la tarde para entregarles los gafetes a todos los compañeros de los medios de comunicación para que ellos vean la calidad del espectáculo que se va a presentar y digan sus comentarios después, mi estimado Fabricio. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Gracias. Richard Domínguez, ahí estaba, el principal de Bocú, comentando sobre este evento que se va a realizar este día sábado, evento musical, para que usted pueda saber disfrutar en familia y, lógicamente, ser parte de este espectáculo y esta celebración. Con esto llegamos a la parte final de la emisión de este día de Imbabura en línea Noticias. No se olvide, para información, noticias, ingrese a www.imbaburaenlinea.com. También muy pendiente a nuestras redes sociales, a nuestro nuevo fanpage. No nos olvidemos que lamentablemente Facebook no nos ha dado una respuesta todavía, a pesar de los trámites y documentación presentada. Facebook nos ha dado una respuesta en torno a nuestra fanpage que fue hackeada y se mantiene hackeada a propósito. Queremos señalar esa situación. Nuestra anterior fanpage se mantiene hackeada, no tenemos el control y Facebook no ha tenido una acción afirmativa en torno a ese tipo de control. Por eso estamos en nuestra nueva fanpage. ¿Cómo nos pueden encontrar? Imbaburaenlinea.com. Cliqué Imbaburaenlinea en su buscador de Facebook y ahí nos puede encontrar. También síganos en nuestro canal de YouTube, al cual invitamos a suscribirse, a nuestra cuenta en Twitter, a nuestra cuenta en Instagram, para que usted pueda estar bien informado. Gracias por su atención. Dios mediante, nos reencontraremos el próximo día lunes. Los viernes no hacemos programa, lo hacemos a partir del próximo día lunes. Un abrazo a todos, que tengan un excelente día jueves, un jueves lleno de bendiciones.